Comenzamos con las noticias de esta mañana y en el marco de la exposición rural realizada el fin de semana aquí en nuestra ciudad de Trenquelau, que en el diputado nacional Sergio Buil anticipó un horizonte positivo para el sector agropecuario en Argentina gracias a las medidas impulsadas por los gobiernos nacional y provincial y el apoyo de proyectos legislativos. Hay un potencial extraordinario, obviamente que el efecto de la inundación siempre nos, nos deja... Huellas, no lastima, pero este, siempre hay un poder de, de empezar de nuevo, de, de seguir adelante y eso es lo que eh, nosotros queremos reflejar con, con el trabajo en región. ¿no? Nos parece que aquí hay un potencial extraordinario, creemos sinceramente que el gobierno de la provincia de Buenos Aires interpreta eso por primera vez en, en muchos años. Y bueno, y hay que aprovecharlo, ¿no? Este, la recuperación de los mercados para, para el sector que es fundamental y que, más allá de los esfuerzos que haya que hacer, lo importante también es dar alternativas para que el campo crezca porque estamos este, convencidos que es el motor del país. Nosotros estamos convencidos y, de hecho, el, el presidente ha determinado algunas modificaciones en, en el área de agroindustria con el objetivo de trabajar muchísimo en, en la apertura de mercados. Nuestros productos regionales necesitan este eh, un lugar donde ser colocados, un lugar donde donde obtener este eh, la, la, asegurar digamos, la colocación de los productos y que eso sea a, a precios este, adecuados. Y en esa vía se va. Después, obviamente, que lo que tiene que ver con, con las reformas impositivas son imprescindibles. Hace muchos años que, que nuestro país necesita eso y sí, la discutiremos este, muy fuertemente en, en estos este, días, ¿no? en estos meses, porque de hecho seguramente vamos a estar con un trabajo muy profundo hasta, hasta fin de año en lo que tiene que ver con la, este, las reformas tributarias, lo que tiene que ver con las reformas previsionales, las reformas este, laborales y obviamente la determinación del presupuesto para el año 2018. Nosotros hemos este, implementado medidas muy importantes para lo que son las, las pymes. Eh, de hecho, lo primero que planteamos es que se anoten, que estén dentro de, del registro de de pymes, este, porque es muy importante, hay beneficios este, impositivos y hay beneficios en cuanto a políticas públicas que desde el Ministerio de Producción, desde el Ministerio de Modernización, desde el propio Ministerio de Agroindustria, este, se están ya implementando y queremos este, fortalecer todo eso. ¿no? Este, de hecho, las que se relacionan exclusivamente con el campo, las que dan valor agregado a nuestra producción primaria, este, hay un interés especial y, obviamente, que es muy importante que el Estado esté cerca de ellas y que el Estado sea un, un este, agente que beneficie, que no ponga trabas y que, fundamentalmente, toda aquella iniciativa este, que se tenga en, en cuanto a la actividad económica pueda ser llevada. Este, eh, llevada adelante, con facilidad y sobre todo esté confiando en el gobierno.